las 6 de la mañana, 16 de enero. Hoy es mi primer día otra vez del semestre. Hoy comienzo octavo, comienzo en parto, o sea, comenzamos con ginecología y obstetricia. Pero hoy también me toca solamente mediodía, hasta la 1, porque tengo turno en la noche. Entonces me dan libre en la tarde, entonces vamos a ver cómo se va desenvolviendo el día. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque... Ahora llegamos para la sala de partos, ya acabó la inducción como a las 11 de la mañana. Tengo que ir a partos de 11 a 1. Ya voy para el carro, ya ahorita les explico mejor. Pues el día estuvo muy suave, bueno, que no se ha terminado. La inducción fue hasta las 11 de la mañana, entonces se demoró mucho tiempo, ya muchas cosas repetidas del semestre pasado. A las 11 ya nos fuimos pues para los servicios, que yo comienzo esta semana, esta primera semana en la sala de partos, y pues básicamente llegamos y nos explicaron pues cómo funciona toda la parte administrativa. Por ejemplo, cómo hacer pues las notas de ingreso a los pacientes, las cosas de facturación, cosas así. Y pues obviamente también de como preguntas esenciales que hay que hacerle a las señoras cuando llegan ahí y cosas así. Y pues ya a la 1 me vine para el apartamento a coger la cámara que, como les mostré, pues se me dañó. Entonces voy a arreglarla aprovechando que tengo el preturno. Que el preturno va desde la 1, o sea, a la 1 me puede ir. Y tengo que volver a estar allá a las 6 de la tarde. Y va hasta las 7 de la mañana. Entonces aprovecho esto, voy, lo mando a arreglar, me devuelvo a la casa, almuerzo y me pongo a estudiar. Porque yo creo que pues, me van a preguntar cosas esta noche, no sé. Y si alcanzo, pues a dormir ahí un ratico. La verdad, tenía toda la intención de estudiar, pero cuando terminé de almorzar ya eran las 4 y tengo que salir como a las 5 y cuarto más o menos, o sea, solamente era una hora, y una hora de estudio como para ese momento no es nada, pero una hora de sueñito, sabiendo que no voy a dormir nada ahorita, es bastante. Me voy a bañar y para el hospital. Nos fuimos. No se ve nada. Me metí una voladita por acá para contarles cómo va el turno. Nada, llegué a las 6. Y como a las 8 pasaron una cesárea, que fue la primera vez que vi pues un recién nacido. Que la verdad estuvo muy muy bonito, o sea, muy bacano. El recién nacido parece como un muñeco, parece maniquí, parece mentira. O sea, me dio mucha impresión. Y después pasaron un legrado, o sea, rasparon el útero. Y ahorita están terminando ya de cerrar una histerectomía más salpingectomía. Ay, que le quitaron también las trompas. Y ya, por ahora no hay nada más. Vamos a ver cómo sigue el turno. Son las 10 de la noche casi. Y pues así más o menos se ve. Ojalá así se haya escuchado todo. Para allá a la derecha son las... Uy, qué pena. Son las... los quirófanos. Aquí en este pasillo están las maternas. Las que están ahí pues hospitalizadas. Y al fondo allá en ese pasillo está la recuperación. A comer. El turno ha estado re bien. Tocó madera. Porque luego se putea y ahí sí baila. Más suave que cirugía general. Otra vez. Buenos días. Son las 5 y cuarto. Como 5 y 20. El turno ha estado excelente. Dormí como desde las 2. Primera vez que duermo en un turno. Me levanté pensando que ya se habían levantado con el resto, pero aparentemente no. Bueno, se me olvidó contarles porque estaba cansado, pero nada, después del baño bajé ahí a la oficina pues donde estamos ahí los de partos,
Y tocó que hacer pues la evolución de una de los pacientes porque solamente había una para presentar en la revista de la mañana. Eso fue como a las 5:30, casi 6. Y de ahí hasta las 7 realmente no pasó mucho, realmente no pasó nada. Ya todo estaba listo, todas las listas estaban cuadradas, pues solamente había una paciente, entonces súper relajado. Llegaron mis compañeros, los que me hacían el reemplazo, y ya después me vine para acá. Me acosté, me dormí como hasta las 11 de la mañana. Y pues ya son las 5:13. ¿Qué me voy a poner a estudiar? Porque mañana tenemos quiz de código rojo. Todos los miércoles tenemos unas clases y antes de las clases, creo que es antes, nos hacen un quiz de lo que vaya a ser el tema. Y pues tiene una nota, o sea, tiene un porcentaje alto en la nota final de gineco. Entonces me voy a poner en esas. Nos mandaron ahí tres guías para leer. Esperemos que no sean tan largas y pues vamos a ver cómo nos va con eso. Aquí ya terminé de estudiar. Me demoré un poquito menos de 3 horas para los tres artículos, pero haciendo flashcards. En el primero me demoré como 2 horas, me demoré. En los últimos dos, como eran ya casi que lo mismo que el primero, cual ya había hecho flashcards, solamente fue leerlos y pues ya me rindo mucho. Son las 9 de la noche, a las 8, como de 8 a 9, me puse a hablar con mis papás y ya ahora me estoy dando views, me estoy monetizando yo mismo. Y hay una pregunta pues para el que lo vea, ¿qué contenido quieren? Porque aparentemente los últimos que he sacado no les ha gustado mucho o YouTube no los está mostrando tanto, no sé, porque no han tenido las mismas views que el promedio del canal. Entonces apóyenme también para saber qué les gustaría. Mala mía, literalmente me acabo con la orquesta grabando el vlog. Lo que hubo hoy, básicamente lo que se hizo en el día y fui medio pues que les alcancé a mostrar, fue que pues en la mañana tal, llegamos, nos asignaron como unos pacientes pues para estar pendientes. Mi paciente, digamos que no era así nada súper interesante pues porque ya iba para pisos y después sala de parto se le iban a mandar como a otra pues parte del hospital, pues no iba a hacer nada, o sea, no iba ni a parir ni a cesárea, entonces pues hacer la nota de que iba para pisos y ya. Pero la de una amiga, la paciente de una amiga, sí estaba en trabajo de parto y por ahí a las 3, 4 horas de que ya estuviéramos pues ahí en la mañana empezó pues ya en la fase expulsiva. Ella fue la que asistió a la cesárea, a la cesárea no, al parto, pues al parto natural. Ella sacó la placenta y todo y cuanto fue muy bacano. Y pues ya nosotros ahí fue que les mostré que estábamos ahí mirando los cotillones de la placenta, pues a ver si estaban enteros y eso. Pero más que todo como viendo y cómo se sentía porque realmente era como nuevo para todos. Nada, ya pues al mediodía nos fuimos a almorzar. En la clase fue que tuvimos en la tarde fue que tuvimos la clase con el examen, pues el quiz, que creo que tuve mala una o dos, no estoy muy seguro. Pensábamos, nosotros durábamos que ya nos podemos ir, pero no nos dijeron que teníamos que volver al Otra vez servicio. vamos para adentro. Ya tuve el quiz, pero se supone que como que después de eso ya nos íbamos, pero como se acabó temprano la tutoría, nos tengo que volver. Entonces son como las 3:30 y ya vamos otra vez para adentro para partos. Quería irme temprano porque para mañana tengo que hacer una parte de una presentación. Entonces quería pues llegar temprano a la casa para poder empezar a hacerla. Pero pues ni modo. Vamos otra vez. Y ahí lo que hicimos fue, no había nada para hacer, eran bien solamente dos pacientes pues que estaban bien, como nada pronto pues a parir. Entonces revisamos tema pues con el residente y con el doctor, revisamos preeclampsia y pues ahí nos bombardearon las preguntas, unas respondí, otras no, entonces yo también me siento ahí malo con no saber nada, pues como uno no sabe responder, eso me empieza a frustrar mucho y como que me deja maluco. Entonces por eso me gusta pues estudiar, porque las pobres sensaciones que yo tengo es no saber o que me están corchando pues. Son las 12:01. Nada, pues llegué a la casa como a las 7, descansé como de 7 a 8. Después me pude hacer pues la parte de la presentación, que pues ya la hice. Y luego hacer las tareas que me mandaron. Acabo de apagar el computador, pues me voy a bañar y me voy a acostar a dormir, pues porque mañana igualmente tengo que estar otra vez allá a las 7. Entonces ya nos vemos mañana.